Bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por acá, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener que son redes sociales. Si quieren seguirme por allá abajo, las van a tener allá abajito. También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando o de donde lo saqué. Lo van a tener abajo en la descripción para que vayan a darle like, caso lo compartan y se suscriban al canal. Lo van a tener allá abajito. Me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas. Así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pueden hacer dándole click al botoncito rojo y a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos. Por supuesto, ¿qué más? ¿Qué más? Arriba del botoncito de suscribirse tienen un botón que dice unirse. Ustedes pueden formar parte de los miembros del canal. Así nos llamamos nosotros. Se me mezcló todo, ¿no? Miembros del canal. Esto es un aporte que ustedes pueden dar al canal mediante un precio. Ustedes le dan clic, le pican al botoncito que dice unirse, le dan clic ahí, le van a aparecer varias opciones, cada opción tiene un precio diferente y cada opción tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. Si quieren, ahí lo pueden hacer, y si no, con mirar y compartir me ayudan un montonazo. Recuerden dejar su hermosísimo like, si dejan su dislike, por qué motivo lo están haciendo, a ver si lo podemos mejorar poco a poco. ¿Qué más? Mi canal secundario de vlogs está abajo en los cajita de comentarios. Nada, en la descripción era. Estoy mal. Vamos a comenzar con esta reacción de esta artista que ya tenemos en el canal, con ya sus singles propios. Así que nada, es Francelli. Vamos a ver qué onda. Mis ojos lloran por ti, se llama La Academia 12. Vamos a ver qué onda con esto y ver qué nos encontramos en esta presentación, por supuesto, de ella. Vamos a darle play. Si quieren alguna presentación de ella en exclusiva, alguna presentación que ustedes digan, esta presentación es súper buena, si me lo dejan en los comentarios, así yo puedo reaccionar a ella. Recuerden que ella tiene su lista de reproducción, así vamos metiendo más contenido a su lista de reproducción. Si puede ser la canción con la crítica, sería súper bueno. Yo siempre aprendo un poco más de esas cosas porque voy ingiriendo o adquiriendo esos nuevos términos o nuevas cosas que yo por ahí no escucho, y está bueno. Es cierto, más cargado de emociones que creo que jamás tendré. Hoy usted no debería cantar. Es por su bien, es por su salud. No debería de cantar. Sentí felicidad, agobio, enojo, impotencia, amor, tristeza, nostalgia y dolor. Los votos ya le dio ahorita a Francelli. No cuenta. No sentí que fuera tal cual. Uy, qué bonito le queda el color negro. Le queda súper bonito. Le resaltan los ojos, esos faroles enormes, hermosísimos que tiene. Una inmunidad. Yo lo sentí como una debilidad. No fue una desventaja para nosotros, sino para ella. Porque, pues, la gente no vio su esfuerzo. Francelli, debutando voz. Para usted, mis ojos lloran por ti, Big Boy. Solo espero que este domingo del doble. Recuerda que esta experiencia que estás viviendo es la manera en la que la divinidad quiere empezar a florecer dentro de ti. Está tratando de ser lo más disciplinada posible. Bien, Francelli. ¿Mande? ¿Ha estado bien y muy bien ustedes? Sí, le hizo bien que saliera el novio o no sé qué sea. Felicidades, ¿eh? Yo no sabía lo importante que era emocionalmente para mí él estando aquí hasta que se fue. Usted se merece ser grande, acéptelo. Te va afuera. Hasta que llegues a la final, quiero que le pongas muchísimos. Salió, ¿era novio de él? ¿De Gilbert? No sabía. De Gibran, perdón, que Gibran era, ¿no? Sí, Gibran. No sabía. Fuerza todo lo que hagas. Francelli, te amo. Me extraño mucho. Me haces mucha falta. Es bien difícil estar aquí. Qué linda pareja. ¿Siguen hoy en día? No, no siguen. Coméntelo en los comentarios también. Me gusta saber esas cosas. No me gusta ir a presionar si siguen saliendo o no. Pero bueno, esas cosas me gusta aprenderlas. Siempre digo por ustedes, no por ir a un foro en internet y nada. A ver. Linda voz.
Linda interpretación. O me pone. Personalmente me gusta mucho. Esta canción la volví a escuchar por CNCO, que sacó también su versión. Y nada, esta versión así como más acústica, más personal, más íntima, me gustan mucho. La canción va como exige mucho porque respiración todo junto es como exigente, bastante exigente la canción, porque no puedes estar como es como eso, como que necesita un cachitito más. La está haciendo re bien, pero necesita como ese aire. Uy, me gustan esos arreglitos. Ahí suenan súper bonitos. Bueno, me gustó mucho cómo arrancó. Súper suave. La voz ahí, se notaron varios matices en su voz. Cuando explotó un poco más. Hubo un poco de fallitas, un poquito de fallitas, se sintieron bastantes, pero una buena presentación, se vio como con garra, explotó ahí en donde tenía que explotar, lo explotó, se sintió una liberación completamente, y eso es bueno, dentro de una presentación es bueno, porque está entregando sus emociones, y me pareció muy buena la presentación. Sacando las fallitas que pueden pasar como siempre, pero muy buena presentación. Vamos a ver qué dicen los críticos y los que saben de verdad. ¡Ay! Francely de Mérida, Yucatán. Se ve muy bonita con ese color de pelo. En el concierto pasado. ¿Cómo te sientes de haber regresado al gran escenario de la Academia? Me siento... En este concierto me siento como nueva. Como nueva. ¿Valió la pena las indicaciones médicas? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a escuchar ahora las indicaciones de los expertos. Arranco contigo, Dana Paola. Gracias. Francely, yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que el que yo sea dura contigo es porque tengo algo personal? Jamás, de verdad, créeme, en absoluto. Aunque, no, es que básicamente lo que dijiste es porque créeme que las personas que realmente ven futuro o que quieren o te quieren, siempre te van a decir la verdad. Si yo te diría, sigue cantando, ¿no? Sí, para mí sería mucho mejor si yo fuera una mala persona. Sí, no, así sales de la competencia y le dejas lugar a tus compañeros, ¿no? Si te lo dije fue para que te cuidaras. Y mira, muy bien, vas avanzando porque quieres cuidar tu voz. Sí, yo sé, de verdad. O sea, de hecho, lo que dije fue mucho antes de entrar aquí. Entonces, yo en lo absoluto creo eso y tienes toda la razón. Yo creo que si me das indicaciones es porque ves algo en mí y te lo agradezco. Es que claro, como en todos tus compañeros... Yo creo que, como bien decimos, no hay que tomarnos nada personal. Al final todo es para que crezcan, para que disfruten y para que sean grandes artistas. Estoy preocupada porque, pues claro, obviamente tus compañeros te llevan mucha ventaja. Y para mí esto es como si hubiera visto el segundo concierto tuyo. Entonces necesitas trabajar un montón para desenvolverte en el escenario, para no brincar. ¿Cómo vas del tobillo? No lo sé. Espero que bien. Bueno, eso. No es nada personal. Tu voz... Bueno, no sé qué habrá pasado, pero bueno, seguramente hay algún choquecito que hubo. Siempre ha sido súper especial y espero que tus maestros sepan explotarlo y que sepan sacarle todo el jugo posible y que encontremos canciones que vayan también con tu voz. Así que hay que seguir trabajando mucho. Gracias. Sigo contigo, Alexander. Fran.
O sea, en cuanto a exigencia vocal en esta canción, no creo que hay mucha, creo que casi es nula. Más bien es la respiración, ¿no? O sea, tienes que aguantar la respiración, pareciera... Lo que yo dije recién. Que, ¿no? Aeróbicamente la canción es súper exigente y te puedes quedar sin aire. Pero creo que eso lo hiciste bien. Creo que tienes talento, creo que tienes personalidad y una identidad artística, pero sí siento que te falta mucho trabajo. O sea, en comparación con tus compañeros, con los que acabamos de ver antes, ¿no? Por ejemplo, se ve una desventaja. Entonces, vas a tener que trabajar tú el doble. Tú vas a tener que trabajar más que ellos porque tú te tienes que emparejar. El talento lo tienes. Yo creo que eres una mujer talentosa que tiene, te digo, tienes esa esencia, tienes autenticidad. Tu voz es auténtica, tu forma de cantar. Pero trabaja más, por favor. Gracias. Continúo con el líder de los chicos de la banda. Sigues en el Teatro Xola. Muy triunfadora, Val Ramones. Querida, yo podría dividir tu participación en dos partes. La primera me gustó y eso es digno de la academia. Y la segunda quedó como de pequeños gigantes. Es decir, espantosa. La primera parte me gustó, la academia. Segunda parte, pequeños gigantes, horrible. ¿Ok? Gracias. Gracias. Cierro contigo, Arturo López Gavito. Si a mí me hubieran dicho que yo tenía que esperar 5 conciertos para ver cómo se escuchaba la voz de Francelli y que iba a valer la pena, seguramente no lo hubiera hecho. Llegas a un 5º concierto con soberbia en el escenario, con altivez, sin aire, sin cantar bien, sin bailar y sin chiste alguno. No me gustó nada lo que hiciste. Profesionalmente dejas muchísimo que desear, Francelli. Tanto así, está bien que es un show, está bien que haya que decirle cosas, pero se las puede decir, yo creo que las más correctas fueron la de Alexander Acha y la de Dana Paola, fueron correctos, no hirieron, sino que le dijeron que le faltaba trabajo, le dijeron que le faltaba para estar a la par de los compañeros, se ve que estuvo un montón de tiempo sin estar dentro del programa. Creo que no fue muy bueno que le dijeran así. Está súper bueno porque es un show y la gente tiene que decir wow, ah. Pero no sé si se la bancan. Yo no me bancaría, yo le salto el cuello. Personalmente. Para mí me gusta su voz y por algo está hoy en día teniendo mucho éxito. Y por la gente encontró esa chispita que tiene. Así que nada, no sé si habrá seguido. Bueno, si me quieren decir algunas otras presentaciones que haya tenido después de esta o antes, ustedes me ponen abajo la mejor que hayan escuchado de ella y ahí la vamos a reaccionar. Les di mi punto de vista, algunas coincidieron y otras no, porque me parecieron como que el señor, esperen que les diga, no sé ni cómo se llaman, perdónenme eso. Bueno, el señor de negro y el otro señor de negro, lo que están en las esquinas, fueron un poco, no fueron a lo técnico, sino que con lo despectivo, fue más despectivo la forma en decirle las cosas, y creo que no está tan bueno en esto, porque por ahí hay chicos que son más chicos, justamente, y hieren. Ellos capaz que creen que está bueno para el show, pero hay que decir las cosas respetuosamente, para mí, personalmente. Así que nada, coméntenme qué les pareció a ustedes la presentación, y nada, vamos a seguir reaccionando a ella, así que besotes gigantescos por ustedes.